69 años de tradición de la raspadilla más dulce de Chincha. Cumple esta marca ahora registrada Sambo. Justamente están realizando lo que va a ser la degustación en estos instantes y están en plena preparación y nosotros queremos un poco conversar con la presidenta de esta asociación de raspadillas Sambo. Bueno, vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Está un poquito ocupada. A ver, cuéntanos un poquito estos 69 años ya de tradición. ¿Cómo? Estos 69 años. Sí, 69 años. ¿Cuál es el éxito del Sambo? ¿Cuál es qué? La miel. La miel tradicional, que es la miel de higo. Miel tradicional, que es la miel de higo. Y ahora justamente son los hijos, los nietos, ¿no? Que siguen esa tradición. Sí, seguimos la tradición, los nietos, los hijos. Son diferentes puntos en donde se realiza la venta de la raspadilla. Sí, sí, varios sitios, como le explicó mi tío, están en la Plaza de Armas, en la calle Ayacucho, están por la telefónica, en el mercado, en el bancario, el mercado, todos esos sitios ahí están. Bueno, están justamente en lo que es la degustación, se va a realizar en estos instantes. Y bueno, también queremos hablar con el señor Alberto Bautista, ¿no? Uno de los hijos de el señor Esteban Bautista, ¿no? Bueno, un momentito, queremos conversar con uno de los... usted también es hija del señor Esteban, ¿verdad? ¿Y qué me dice? Usted también es una de las hijas. Claro, claro. Bueno, y ya son muchísimos años de tradición. Efectivamente, muchos años de tradición, sí. Una tradición que la siguen, viene en continuidad con los hijos, con los nietos. Con los hijos, los nietos y efectivamente los bisnietos y todo también, sí. Ya mucho yo trabajo desde niña, desde chica, con mi papá de la edad de 10 años, y ya yo trabajo con él. Hasta ahora, allá él falleció, ya yo he quedado en la calle Yacucho, número 400, que la casa parece un ómnibus. Ahí yo estoy, sí. ¿Qué recuerdos de aquellos tiempos, de esos inicios? De los inicios, lo que todo ya mi hermano ha manifestado, de los anécdotas, de cómo mi papá nos enseñaba y decía que quedaba como una carrera profesional para nosotros, para cada uno de los hermanos. Sí, todo eso. Para la foto, la están llamando justamente para la foto. Están allí. Y esta es. Estos son los hijos, los nietos que el día de hoy vienen realizando esta presentación oficial, ¿no? De raspadilla Sambo con el raspa fresh. Y nos comentaban que el éxito había sido parte de. Vamos a escucharlo. La presentación de lo que es la raspadilla Sambo, conocido pues a un nivel alto, ¿no? Y estamos aquí justamente reunidos con las personas aquí presentes y queremos degustar esta rica raspadilla, no solamente los que tenemos el bajo, sino con todos los presentes de igual manera. Así que no se vayan ustedes a ir, manténganse en su posición, que también se le ha de dar su riquísima raspadilla. Muy bien. Me preguntaba el señor, ¿y cómo era el asunto de la chicha? Me dice, ¿no? Yo le digo, mire, hay maíz que a veces la coronta interiormente media blancosa. Cuando el maíz es blancoso por dentro, no sale una buena chicha. Tiene que ser así como está acá, moradito. Y cuando uno compra, ahí hay que saber también comprar el maíz, pues, ¿no? Es por eso que algunas chichas o algunos refrescos no les sale bien, porque ignoran o desconocen que tiene que ser un maíz así, moradito, para que salga rico. Y muy aparte, no solamente el maíz, ahí lleva otras cositas como su canelita también, pues, ¿no? Todo tiene que ser, digamos, de una manera correcta para que salga rico. ¿Ya? ¿Esta tradición ya continúa en la familia, los hijos, los nietos? Por cierto que sí, digo, como lo manifesté, es una tradición que estamos incluidos los hijos, los nietos, los bisnietos, porque todos están metidos en el negocio. Okay.
Sí. Y ya se está, digamos, formalizando la empresa. Prácticamente, ya somos una asociación ya legalizada, se puede decir, porque queremos que haya también un orden establecido dentro de lo que estamos nosotros haciendo. ¿Cuál es el éxito a lo largo de esos 69 años? Bueno, el éxito es de que, le diré, la gente, en la medida que va probando este producto, se va corriendo la voz y uno va ganando más clientes, bueno, más clientes, y estamos pensando también de igual manera, no solamente que esto sea en Chincha. Yo tengo muchas amistades, por ejemplo, en Arequipa, en Hilo, y cuando han venido a Chincha y han probado la raspadilla, me han dicho, ¿y por qué no pones un puesto allá? Y yo le digo, claro, todo a su tiempo. Mucha gente presume de que el éxito también está en la miel. Por cierto, claro que sí. Esta es una miel, como digo, bien hecha, bien hervida, porque esto que está aquí tiene que tener un hervor único y estar atento, porque esto es como la leche, se levanta. ¿Me entiendes? Es otra parte de la experiencia que yo puedo decirle en esta mañana. Mi padre siempre me ponía, tú tienes que ver la miel, mientras todas mis hermanas trabajaban ahí ayudándolo. Y recuerdo que un día me descuidé y cuando acordé se había caído toda la miel. ¿Me entiendes? Eso, uno tiene que estar ahí al cuidado, viendo, porque si no, y ya tú sabes, pues el viejo con una cara de pocos amigos tuvo que mirarme. Bueno, invite usted a toda la colectividad a que pueda participar de las actividades que ustedes han programado durante este año y el 2020 y que pueda degustar la rica raspadilla del Sambo. Claro, hacemos una invitación a toda la ciudadanía acá en Chincha que ya conoce la calidad del producto. Vamos a estar ahí nosotros a partir del 15, de este 15 de noviembre, ahí en el lugar que se mencionó, y vamos a estar ahí para dar, digamos, al público una buena atención. Comento que va a haber una campaña de concientización de consumo rico, sano y responsable. Mire, como ustedes se pueden dar cuenta, hay varias marcas. Por ejemplo, cuando tú compras ahora el diario El Comercio, te viene, ya no te viene con bolsa de plástico, viene con papel. Esto es con tu gas. Bueno, esta es otra marca también de productos. Y este va a ser el vasito, este vaso es de fécula de maíz. También viene de caña de azúcar. Entonces, lo que nosotros conjuntamente con Produce, la Asociación Cultural Chincha Historia y Tradición y Dirce Tour, lo que queremos es que cada vez no solamente se venda mejor, se venda más, sino que se venda de forma responsable, que se consuma de forma responsable. Entonces, lo que nosotros siempre le decimos a ellos es que cambien y vayamos a un tema ecológico, ¿no? Para que, bueno, mejorar Es decir que el Sambo es una marca registrada y responsable. Exacto, sí, sí. Así que estamos, todas las entidades que estamos acá, queremos mejorar Chincha para un mejor turismo, ¿no?